Momento de sin milonga, sin tanto rodeo, sin tanto cuento, sin tanto verso, como le gusta a usted, mi estimado televidente, y como me gusta a mí. Vamos a hablar de un tema que está siendo polémico por todos estos días, incomodando habitantes de diferentes barrios y sectores, peatones, conductores de bicicleta, de motos y vehículos. Aunque a muchos no les gusta que se hablen de estos temas, pero las cosas son como son. Y vamos a hablar en sí milonga del decreto por medio del cual se reglamenta la publicidad electoral en el municipio de Cartago Valle para las elecciones de gobernantes, de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales a realizarse a finales del mes de octubre. Entre ellos aparecen cuántas cuñas de televisión se puede hacer, entre ellos aparecen cuántos avisos impresos se pueden hacer, vallas publicitarias, carteles o afiches, propaganda electoral en prendas de vestir y demás. Pero hay algo que a la gente la tiene muy incómoda, a la gente de los barrios, al pueblo en general. Hoy en horas de la mañana pues pusimos un post de una valla en uno de los sitios cerca a un centro histórico. Hemos visto en parques, hemos visto en cruces viales y demás. En honor a la verdad, unas estructuras muy endebles, de material de pronto no resistente y donde se caiga o donde haya un vendaval que. Vamos a ver lo siguiente. Las imágenes hablan por sí solas, de todos los tamaños, de todos los colores, en hierro, en guadua, en varetas, colgadas donde no se debe, puestas donde no se debe y poco control. Porque aquí dice, no me lo invento yo, sin milonga, dice, vallas publicitarias. El número de vallas publicitarias que pueden instalar los interesados en las elecciones territoriales que se llevarán a cabo en el 2023 serán de 12 vallas por candidato. Aquí yo pregunté a un exsecretario de gobierno y a otras personas, ¿cómo así que 12 vallas? Me dice, la cara del candidato, la candidata, la cara del candidato solo, él solito, solo puede tener 12 vallas en todo el territorio municipal. 12, 5 más 5 y 2 son 12. En lo que acaban de ver, hay aproximadamente, mal contadas, más de 90, solo ellos, los tres candidatos que son los opcionados o los más opcionados para ocupar el primer cargo de los cartagüeños. Más de 90, y es un recorrido que lo hicimos entre Santa Ana, el centro, por la zona del Parque de Bolívar, y eso que no fuimos a Zaragoza, o no nos metimos adentro de la Comuna 7, o en el Ciprés y demás. Entre los tres, más de 90, o sea, que se está infringiendo la norma de las 12 vallas. Esto no se cuentan las vallas que son compartidas, donde sale el candidato a la alcaldía con un candidato al consejo. De esos también pueden tener 12 por partido, pero estamos contando lo que hice acá. 12 solo el candidato. Ahí queda la reflexión.
Y esto lo están haciendo, todos están infringiendo esta norma, porque por donde uno va, ve y pasa, hay vallas por doquier, de todos los tamaños, colgadas de todas las formas. Hombre, la publicidad es importante, obviamente, las vallas son importantes, pero hay que respetar los sitios. Respetemos los parques, respetemos los centros históricos. Aunque a mí en honor a la verdad también 12 me parecen muy poquitas en todo el territorio municipal. Podrían ser 20, 25, pero ya van 90 en tres sectores, 90 vallas. Venga, señor candidato, dejemos tanta milonga. Dé usted el orden, dé el ejemplo.